Estamos aquí de vuelta junto a todos ustedes. Me enganchan justo diagramando todo lo que es. Esto es en vivo y es así. Tenemos invitado, como les había dicho, en el piso en estos momentos. Estamos recibiendo a Antonio Gordillo. Él es instructor, es profesor de masajes terapéuticos y viene a informarnos acerca de un curso que se va a estar brindando en nuestra ciudad y que, bueno, tal como estábamos hablando fuera del aire, se requiere mucho aquí en nuestra ciudad, sobre todo en la parte hotelera, este tipo de servicios, y es una importante salida laboral para muchos de los que pueden estar llegando a mirar, pueden estar mirando en este momento en el informativo. Buenas noches, Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido por la invitación para poder hablar un poco del curso acá en la ciudad. Bueno, también un poco para desasnarnos, ¿no? Porque hay gente que por ahí tiene una idea que no es la del todo acertada con lo que es masoterapia, masajes terapéuticos, y bueno, vamos a ilustrarlos un poquito, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Nosotros estamos con una propuesta que es el tercer año que la traemos a San Miguel del Monte, de un curso de masajes terapéuticos, que es el, digamos, el título base que recibe un masajista para poder trabajar como tal. Bien. Es un curso, bueno, en el que se trabaja la terapia corporal completa, masaje de pies, de pierna, de torso, abdomen, rostro, cabeza, espalda, etcétera. Básicamente tiende a aliviar patologías como molestias musculares, atrofias óseas y demás. Siempre trabajamos de la mano del médico, que es quien indica al paciente que venga a hacer su terapia, pero perfecto. También mucha gente que está acostumbrada a emplear el masaje como una actividad ya terapéutica y preventiva de muchas enfermedades y patologías. Bien, una enfermedad parece que ha cobrado mucha notoriedad en estos últimos tiempos, es la fibromialgia. También se trata con masajes, ¿verdad? Se trata como para paliar un poco las molestias, como de cualquier otra patología que exacto, intervenga lo muscular, pero es básicamente benéfico en el hecho de que baja el nivel de estrés, el nivel de tensión, y ayuda a que uno pueda primero aliviar las tensiones que a veces se hacen crónicas, bueno, como en estos casos, y también las tensiones que uno carga durante un tiempo y que en algún momento decide sacárselas de encima para tener una calidad de vida mucho más saludable. Claro, bueno, hago referencia un poco a esto porque se ha informado últimamente que la artista Lady Gaga estaría a punto de interrumpir una gira porque justamente padece esta patología. Sí, de hecho, tengo, digamos, la noción, el porcentaje de bastante mucho más alto en las mujeres que en los hombres. Exacto. Y además es un dolor enorme que justo Lady Gaga tenga este problema, pero bueno, claro, le invitaremos a Monte a que reciba un tratamiento que le ayude un poco. Seguramente que va a poder venir. Y Antonio, contanos, la persona que egresa puede llegar a trabajar tanto en un lugar como puede ser un hotel que brinda spa y este tipo de servicios, o también puede poner un consultorio en su propia casa, ¿no es cierto? Sí, es así. En general, el masajista cuando inicia se desempeña mucho en el trabajo domiciliario porque hay exacto, mucha gente que lo demanda y bueno, y también reditúa un poco mejor para el profesional. También se opta por los gabinetes, ya sean en sus hogares, mientras digamos que cumpla con las condiciones que la municipalidad requiere para habilitar, no hay inconvenientes. Y de hecho, en muchos casos acceden a trabajar en hotelería, en lugares donde hay servicio de spa, en geriátricos, en todo aquel lugar en que una persona demande un tratamiento para paliar alguna molestia o un dolor. Incluso en lo que son centros de estética, de salud, consultorios externos, también puede desempeñarse el masajista, no en lugares de internación o clínicas donde lo pertinente es que trabaje un fisiatra, un fisioterapeuta, un traumatólogo, pero para acompañar los tratamientos en cualquier lugar, incluso gimnasios o centros de estética, siempre hay una buena boca de trabajo para el masajista terapéutico. Tal cual, y vos tocaste un tema que es, por estos tiempos, creo que fundamental, y que es el estrés, que según algunos médicos, a partir de determinada edad, ya el estrés nos enferma. O sea que es urgente como que empezar a tratarlo, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que siempre conversamos en los cursos es que ya desde la época antigua, el padre de la medicina hablaba del masaje como una actividad preventiva. Cuando uno va cobrando experiencia y trayectoria en las ciudades, hay mucha gente que elige la sesión semanal de masajes como si fuese a pilates o fuese a yoga. Quizá la gente que es un poco más sedentaria, un poco más vaga, entre comillas, para moverse, el masaje lo que nos ayuda es desde la circulación, desde el trabajo con la linfa, desde el trabajo con la musculatura y la parte ósea en general, poder mantener el cuerpo. De repente, como lo hace hoy un deportista, un masaje deportivo es preparar el cuerpo para la competición y prepararlo después para que se recomponga después de un esfuerzo extremo. Te comentamos, Antonio, que estamos viendo imágenes en estos momentos de la clase ahí que has estado brindando y que nosotros tuvimos oportunidad de registrar en imágenes. Y
Prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios más frecuentes que la gente te consulta o alguna idea errada que puedan llegar a tener sobre la actividad? Sí, en general cuando hay que tratar de separar bien esto del masaje terapéutico porque hay ciudades en las cuales, bueno, somos conscientes de que hay ciertas ofertas sexuales disfrazadas de exacto, un masaje. Exacto. Por eso a lo largo del curso tratamos de aprender bien todas las estrategias necesarias para ofrecer esto como un trabajo profesional. Primero, un título, en este caso internacional, con una matrícula que nos identifica como profesionales y después toda una serie de estrategias que nos permiten ofrecer con claridad lo que estamos ofertando al paciente. Suele ocurrir que la primera vez que una persona se hace un masaje viene con estos temores de me va a doler, no me va a doler, dónde me van a tocar, de qué manera, cuánta ropa me pongo, cuánta me saco. Y a medida que va sintiendo el efecto terapéutico y nota el profesionalismo del terapeuta, va ocurriendo que la persona va perdiendo esos tabúes que son siempre fantasía. De hecho, el trabajo con la sangre que vamos haciendo, con la circulación, va haciendo que uno entre en un estado de pseudo meditación que hace que la cabeza deje de pensar y el cuerpo pueda recibir el beneficio de manera profesional. Perfecto, bien, bien aclaradas estas dudas porque como decimos, bueno, hay gente que no conoce bien y puede ir, digamos, con alguna inquietud irresuelta. Y cuando vos te referís, Antonio, a que el título es de validez internacional, la persona que se recibe puede de repente ir a vivir a otro país y ejercer allí perfectamente. Sí, sí. De hecho, nosotros hace años que estamos dictando el curso, bueno, en La Plata, que es donde tenemos la sede, y después, bueno, acá en San Miguel del Monte, también en Belgrano, en Verónica, Magdalena, Brancen, en Chascomús, y ya tenemos algunos egresados, bueno, en España, en Centroamérica. El título en realidad está avalado por Cultura y Educación de Presidencia de la Nación y con convenios con lo que fue la Asamblea de la Haya que permite que apostillando los títulos puedan servir en cualquier lugar del mundo. De hecho, toda la documentación que acompaña al título lo avala para que uno pueda desempeñarse de manera local o nacional a través de cruceros que retienen un título internacional o en cualquier otro lugar del mundo en que se demande un profesional del masaje. Perfecto. Y hacías referencia, Antonio, fuera de cámara, que ya hubo algunas promociones que ahí en el Centro Cultural Enrique Ussal estuvieron recibiéndose, ¿no es cierto? Sí, estuvimos gracias a la compañía de la Dirección de Cultura también haciendo entrega de diplomas en una oportunidad que fue la última. Ahora en un mes egresa otra tanda porque tenemos la suerte de que Monte está rodeado por otras ciudades a las cuales también convoca con su oferta educativa, así que también nos ha beneficiado publicitar en la zona porque viene gente de otras ciudades cercanas, como Lobos, Cañuelas, a hacerlo acá en la ciudad. Y bueno, también la satisfacción de que hay egresados trabajando en hotelerías acá en la ciudad, y bueno, algunos también con sus gabinetes propios. Bueno, ¿cuándo iniciaría este curso entonces, Antonio? El curso está iniciando este mes. Bien. Hasta fin de mes podemos incorporar matrícula, porque Perfecto. Bueno, las condiciones del título internacional demandan que uno tenga un régimen de asistencia bastante riguroso, porque el curso es eminentemente práctico. Hasta fin de mes se pueden sumar los alumnos y si no, cada 6 meses vamos renovando la inscripción para dar continuidad a aquellas personas que por ahí en esta oportunidad no puedan hacerlo, pueden sumarse en promociones posteriores. Lo importante de adquirir este conocimiento, bueno, ya más allá de la importancia de recibir cualquier conocimiento en la vida, es que por ahí uno puede, supongamos, tiene un trabajo de mediodía, puede incorporarlo como un plus más que ingresa a la economía del hogar. Sí, seguramente. Al principio la mayoría de los egresados tienden a hacerlo de esta manera. Bien. Porque es cierto que abandonar un trabajo seguro, con un sueldo fijo y demás, a veces da un poco de temor, pero cuando uno empieza a comprobar lo que va ocurriendo y la frecuencia de los pacientes, habitualmente se van lanzando a poder hacerlo de manera independiente, que aparte da otro tipo de posibilidades en cuanto al tiempo también. Bueno, eso es buenísimo. Si muchos de los que estudian pueden lograr eso, sería fantástico. ¿Es mi sensación o hay cada vez más gente que se dedica a estudiar? Sí, de hecho lo charlábamos en la clase de hoy. De repente esas terapias aparecen como algo novedoso de estas últimas décadas y cuando miramos hacia atrás y vemos que en la antigüedad clásica, tanto los griegos antes de las batallas como los romanos, lo que hoy ha pasado a ser el masaje deportivo o el masaje preventivo, ha habido un boom bastante importante y nos ayuda mucho el hecho de que los profesionales cada vez nos derivan mayor cantidad de pacientes, ya sean médicos clínicos, traumatólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, que entienden el masaje junto con la aromaterapia, que es el otro punto que acerca el curso, es una herramienta importante para complementar una terapia estrictamente médica.
Exacto. Bueno, las civilizaciones que acabas de mencionar eran sabias por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Bien, y bueno, es bueno entonces que a través del tiempo podamos seguir manteniendo estas sanas costumbres, porque yo he sabido de mucha gente últimamente que sí que han sido derivados para este tipo de terapias porque no hay forma a veces de lidiar con el estrés, y es tremendo, y las dolencias que nos provoca son tremendas. Sí, de hecho, muchas de las personas que nos hemos acercado a esta formación lo hemos hecho porque hemos padecido alguna molestia, alguna patología cervical, ósea, muscular, y cuando hemos notado el beneficio que nos genera, hemos dejado otros desempeños laborales también importantes para poder dedicarnos a aquello que comprobamos en nuestro cuerpo que soluciona inconvenientes de salud. Perfecto, Antonio. Y la persona que quiera, tenga la inquietud de poder estudiar, ¿tiene que tener alguna aptitud en especial o cualquiera lo puede hacer? En este momento estamos teniendo alumnos que son incluso menores de edad, porque hay Bien. un recurso legal que es que su adulto mayor responsable firme su título hasta que tenga la mayoría de edad necesaria, Bien. porque al ser cursos de nivel academia se pueden hacer sin el título secundario, pero lo Claro. único importante es que la persona entienda que va a interactuar con el cuerpo de otro ser humano. Exacto. Va a trabajar masajes en un pie si hace falta, en una pierna si viene una lesión, en la espalda completa, en el rostro. Es esto de no tener inhibiciones con el cuerpo del otro. De Exacto. todos modos, se va trabajando sobre la desinhibición y el trabajo con el contacto físico, que a veces nos genera cierta cuestión de piel que uno debe aprender a superar. Tal Pero cual. no teniendo ninguna inhibición en cuanto al trabajo con el cuerpo o teniendo aquellas que son superables, cualquiera podría acceder. De hecho, hoy cuando comentábamos esto de gente que se va animando a hacer el curso para poder tener un plus, hay mucha gente que hace el curso no para trabajar, sino porque tiene en la casa algún familiar con una También. patología o algún inconveniente que demanda una terapia de este estilo y obviamente es mucho más primero económico hacer el curso y hacer uno el tratamiento a su familiar y después mucha gente que lo hace porque le gusta seguir descubriendo estas terapias que nos permiten también cuando trabajamos como profesionales recibir un beneficio que es ver esa maravilla de cuando el paciente se levanta de la camilla después de una hora, en ese rostro, en ese cuerpo, todo lo que ha pasado en esa hora y la devolución posterior del paciente que da mucho aliciente para seguir haciéndolo. Te hago otra pregunta, Antonio. ¿La persona que estudia está capacitada como para, por ejemplo, tratar a una persona que está hace bastante tiempo en un periodo de internación, como para rehabilitar muscularmente a esa persona? Sí, habitualmente lo que es rehabilitación, los pasos serían, primero el médico Bien. diagnostica ese inconveniente, deriva a un fisiatra, kinesiólogo, para poder trabajar exclusivamente lo que hay que rehabilitar. Y habitualmente la frase del médico es, bueno, ahora buscate un buen masajista que solucione todo aquello que quedó como consecuencia de la patología. Por ejemplo, Perfecto. hoy hablábamos con los alumnos casos en que viene una persona mayor, un adulto mayor, y después del masaje nos dice, ay, me estás curando la artrosis porque puedo mover el cuello. Dice, no voy más al traumatólogo, vengo con vos. No, ahí es cuando uno debe decir, no, si usted deja al Claro. traumatólogo, también me deja a mí, yo no lo atiendo, usted tiene que Claro. controlarse, yo no curo ninguna artrosis, yo acompaño a que esa musculatura que se contrajo por temor al dolor o por una presencia real de la molestia, hizo que se perdiera cierto nivel de movilidad. Uno Exacto. acompaña rehabilitando la parte muscular, pero de ninguna manera un masajista puede colocarse en el lugar de solucionar una enfermedad, que es el médico quien nos ayuda y deriva al paciente para en contacto con él poder acompañar la rehabilitación definitiva. Tal cual. Y estoy pensando también, aquellos deportistas, después de un mal esfuerzo, una lesión, también podrían rehabilitarse mediante masajes. Sí, de hecho, el masaje deportivo tiene, bueno, contado rápidamente, tres fases. Una que es la precompetitiva, donde uno prepara el músculo preparándolo para que esté tonificado con fuerza Exacto. para la competitividad. Después un intermedio en un tiempo de un partido, por ejemplo, para mantener el calor, la tonicidad. Y cuando se termina esa exigencia extrema, viene un masaje de recomposición, o sea, aflojar esa musculatura para que durante el descanso y el sueño vuelva a recuperarse para una exigencia posterior. Es decir, que hoy, bueno, ya lo tenemos más que claro que en muchos clubes, incluso de barrio, está trabajando un masajista como masajista deportivo, por supuesto, en comunicación constante con el médico del equipo y con el presidente del club, porque siempre es un trabajo en equipo. El masajista debe trabajar bajo la supervisión del médico, que es quien dice si hay una lesión y cómo tratarla, únicamente de esa forma. Tal cual. Bueno, Antonio, entonces, para todos los que nos están mirando en este momento, reiteramos el día del comienzo del curso.
¿Dónde tienen que anotarse? Bien, tenemos tiempo hasta el día 30, que bien. Es la próxima clase, que nos toca justo en Semana Santa, pero bueno, es un buen momento para comenzar. Sí, sí. Pueden pedir información a nuestro Facebook, que es Aguas Grandes, punto seguido, espacio de aprendizaje terapéutico, o pueden comunicarse al teléfono, que es 221, es un celular, 15-508-0380, tanto mensaje, WhatsApp o llamado. Si se comunican por el Facebook, podemos ahí enviar ya por escrito toda la información para que vean cuáles son las características del título, los avales ministeriales y demás. Y si no, bueno, también en forma telefónica. Habría tiempo hasta el 29 para iniciar bien. El 30. Y si no, bueno, que estén en contacto porque es probable que una vez cerrada la inscripción de este grupo vayamos viendo para dentro de 1 o 2 meses poder ir ya inscribiendo para la siguiente promoción. Bien. Antonio, te agradecemos por tu visita en el informativo de hoy. Esperamos que mucha gente capitalice esta charla que hemos tenido ahora y que puedan encontrar en esto una salida laboral para el que en este momento por ahí no está pasando una mala situación, o encuentre su vocación también, algún otro, ¿por qué no? Pero que fundamentalmente encuentren la forma de sanar a muchas personas, ¿no? Cómo no, yo les agradezco a ustedes el espacio que me han ofrecido y agradecer también a la gente de la ciudad que desde hace ya 2 años y pico nos viene acompañando, apostando por estas ofertas curriculares, y también la gente de la zona, de alrededores, que hemos tenido la suerte de que se han acercado a hacer los seminarios incluso. Y bueno, y a la gente de la municipalidad, que la verdad los hemos contactado el año pasado para poder ir trabajando juntos, por lo menos en las entregas de diplomas y demás. Así que siempre agradecido a toda la comunidad de Monte. Gracias a vos por tu visita, Antonio. Antonio Gordillo pasaba por nuestro informativo. Van a brindar cursos de masajes terapéuticos. Si tenés la inquietud y realmente te interesa, no dejes de anotarte. Es una importante salida laboral y por sobre todas las cosas vas a ayudar a mucha gente.